Director del Departamento de Derecho Internacional de la Universidad de Chile, don Luis Valentín Ferrada. Don Luis, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días. Mucho gusto. Después de la polémica que hemos tenido con Argentina por estos paneles solares que se corrieron varios metros, digámoslo, se pasaron un par de metros, como se podría decir en estos tiempos, surgen varias preguntas. El presidente va a realizar una gira a Magallanes y la Antártica chilena, y hay que recordar que nosotros, todos los países tienen lo que se llama reclamaciones sobre la Antártica, pero la Antártica sigue perteneciendo, digámoslo así, a ningún país. No sé si están así. Están suspendidas las controversias. Claro. No, están suspendidas las controversias sobre los derechos soberanos en la Antártica, y eso es el sistema que ha funcionado desde el año 59 hasta la fecha. Pero el propio Tratado Antártico reconoce los derechos de los 7 países que habían hecho reclamaciones antes del año 59, incluyendo Chile. Entonces están de ahí, de alguna manera, en un statu quo, si tú quieres. Pero por supuesto que Chile sigue teniendo sus derechos y los ejerce, de hecho. Sí, claro, sí. Sí, a lo que me refiero es que hay reclamaciones por proyecciones de territorio. Por ejemplo, el Cono Sur tiene proyecciones, además están las expediciones que se hicieron por parte de ingleses, de suecos en su momento, Amundsen, pero no es posible que digamos Italia venga a reclamar un pedazo de la Antártida. No, lo que no es posible es hacer nuevas reclamaciones, claro, mientras el tratado está en vigor, porque ese fue uno de los compromisos que se adquirió a través del tratado. Y ahora, los motivos por los cuales distintos países llegaron a ser o a tener algún tipo de soberanía sobre la Antártica son distintos. Entonces, efectivamente, en el caso de Chile, lo que Chile tiene a su favor son los antiguos títulos españoles, porque de alguna manera, como tú dices, la proyección de América fue lo que llevó a que España, en la España de la época colonial, antes de la independencia, se proyectara también hasta el Polo Sur. Los títulos que alega Argentina, que me parece que son más débiles que los de Chile, pero también van en el mismo sentido. Sin embargo, otros países, como el caso de Reino Unido, como el caso de Noruega, que no están inmediatamente frente a la Antártica, lo que ellos alegan tiene que ver más con las actividades de sus nacionales en esas latitudes, nuevamente fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Ya, ahora bien, dicho todo aquello, si hay una controversia, si en este caso, además de las instancias bilaterales, ¿quién más resuelve? Lo que pasa es que, a ver, estamos hablando del caso del Estrecho o de la Antártica propiamente tal, porque son distintas las reglas. Ya. Entonces, en el caso de la Antártica, el sistema ha funcionado muy bien, existe todo unos mecanismos de solución de controversia que están dispuestos en el propio Tratado Antártico, pero que en realidad no han tenido que utilizarse nunca, porque hasta ahora la reunión consultiva del Tratado Antártico como foro político-legislativo, de gobernanza, de todo lo que allí ocurre, ha sido lo suficientemente funcional para, de alguna manera, hacerse cargo de las distintas controversias que pueden haber existido, y la verdad que hasta ahora el sistema no ha tenido necesidad de pasar un paso más allá de lo que es el diálogo que se da en estas reuniones. El caso del Estrecho de Magallanes es un poquito más complejo, porque en el caso del Estrecho de Magallanes, de partida, es un tema bilateral, ciertamente, entre Chile y Argentina, y que no hay intervención de otros países, ni hay un sistema internacional que tenga que ver. Pero aquí coexisten dos órdenes normativos que son distintos y cuyas soluciones, para efecto de la solución de controversia, son parecidas, pero no son iguales. No son iguales. Entonces, por una parte, Chile y Argentina están comprometidos mutuamente por los tratados de límites bilaterales que tienen, y en particular por el Tratado de 1881 y el Tratado de 1984. Y entonces, en el Tratado de 1984, de hecho, se genera un mecanismo de solución de controversia a través de una comisión de conciliación y todo aquello. Pero por otra parte, en cuanto a la navegación y al uso de los espacios marítimos, ambos países son también parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, donde existen sus propios mecanismos de solución de controversia. Entonces, habrá que ver, y Chile, en la Cancillería, me imagino que ese es un estudio que han hecho con todo detalle, habrá que ver cuál es de las dos vías es la que le conviene a Chile.
Porque claro, obviamente al estar en una situación entre estos dos países, uno tendería a pensar que, que el régimen del Tratado de 1984 es el que habría que aplicar. Y yo ni siquiera me atrevo a decir que no, solo digo que hay que hacer un análisis político de conveniencia. Yeah. ¿Cuál de los dos foros, cuál de las dos líneas de acción es la que más nos conviene? Y esto va tanto para el caso del Estrecho de Magallanes, que yo creo que esto se va a solucionar más fácil, ¿eh? Yo creo que ya va en vía solución. Me parece que las declaraciones que hizo dos días atrás el embajador de Argentina en Chile, me parece que son muy valiosas en ese sentido, porque hace un reconocimiento que hay un error de parte de Argentina y hace un reconocimiento de que el Estrecho es plenamente bajo soberanía chilena. Ahora, esa palabra hay que cobrársela. Y en consecuencia ellos tienen una política de defensa del año 2021 donde contravienen aquella idea, y entonces hay que exigir por las vías diplomáticas y todo esto muy educadamente, uh-huh. No hay para qué llevar, para qué subir la controversia más allá de lo necesario, pero hay que exigirle ciertamente a Argentina que haga las modificaciones en su política de defensa, cosa que se cierre esa arista jurídica. El problema no va a estar completamente cerrado, sin embargo, porque aquí hay un hecho material, un hecho fáctico, y es que, como tú decías, a pocos metros del límite político internacional, Argentina instaló la tiene hace bastante tiempo, ¿eh? Si lo que hizo ahora fue básicamente mejorar las condiciones de esa estación, una estación que se llama, ni más ni menos, Puesto de Control y Vigilancia del Tránsito Marítimo, hito número uno. Bueno, cuando uno tiene un puesto de control y vigilancia, lo tiene para lo que su nombre indica, para ejercer control y vigilancia. El punto que es ilegítimo que Argentina pretenda ejercer cualquier control o cualquier vigilancia sobre el Estrecho Magallanes. Claro. Y claro, Chile no puede obligar a Argentina a sacar ese puesto de vigilancia porque está en territorio argentino, pero es algo que tenemos que tener consciente y tenemos que ser especialmente atentos. Producir una suerte de statu quo ahí también, diremos, pero estar especialmente atento que jamás se le dé algún valor a lo que puede hacer desde ese puesto de vigilancia. Claro, porque solo se puede controlar y vigilar lo que le pertenece a uno. Y como tenemos, exactamente. Y como tenemos todo el control sobre el Estrecho de Magallanes, es bastante temerario y atrevido que Argentina se arrogue el derecho de controlar y vigilar. Así es, pero además esto se suma, y eso es el problema, que esto nunca las cosas están en aislado. Claro. Esto se suma al problema de la plataforma continental al sur del punto F, que no es tan cercano, pero es la misma área. Claro. Es la misma área, ¿me entiendes? Entonces, y ahí tenemos también un problema con Argentina. Eso está relativamente encapsulado. Chile nombró a la persona que debía integrar la comisión de conciliación para aquello, pero todavía es una comisión que no funciona, no se sabe qué va a pasar con eso, no estoy seguro ni siquiera que ambas cancillerías tengan mucho interés en hacerlo funcionar en el corto plazo, digamos. Pero de alguna manera el problema entonces es que se nos van sumando, el problema es que se nos van sumando problemas. Claro, se va complejizando de alguna manera la solución. En esta sumatoria de problemas, podemos decir que el hito 1 está relacionado con la delimitación de la plataforma continental, lo cual lleva directamente a las reclamaciones que hacen ambos países sobre la Antártica, que además, dicho sea de paso, tienen un territorio superpuesto, donde ambos hacen reclamaciones y que ese territorio es que permite el acceso a la Antártica, porque la península Antártica y la proyección del cono sur tienen un paso muchísimo más estrecho a través del mar de Drake que el que habría que recorrer para llegar al territorio más allá de las islas, digamos. Claro. Ahora, yo no me atrevería a decir que están íntimamente relacionados, pero sin duda alguna es parte de una misma configuración. Uh-huh. Porque nuevamente, esto también tiene que ver con la situación de Falkland Malvinas. Claro. Y la reivindica tanto en el caso de Argentina como en el caso de Reino Unido, y eso Chile a veces se nos olvida, no es que se nos olvide, sino que sencillamente para Chile es distinto. En el caso de Reino Unido y en el caso de Argentina, el tema de Falkland Malvinas está íntimamente relacionado con el tema antártico. De hecho, la última provincia argentina hacia el sur se llama precisamente Provincia de Tierra del Fuego, Antártica y Islas del Atlántico Sur. Es una misma unidad.
es una misma unidad. Lo que pasa con las Falkland Malvinas, que ellos las reivindican para sí, ¿cierto? Uh-huh. Con lo del tema antártico. En el caso de Reino Unido, administrativamente un poquito distinto, porque Falkland, como dependencia ultramar, es distinto que el territorio antártico británico, o lo que ellos consideran como territorio antártico británico, pero nuevamente, desde la proyección británica, son dos temas. Entonces, de alguna manera, Chile juega aquí como un tercero, pero como un tercero que tiene que saber equilibrar muy bien sus relaciones con Reino Unido, que en términos generales tenemos una muy buena relación con Reino Unido, y sus relaciones con Argentina, que en términos generales yo creo que en los últimos 30 o 40 años hemos tenido una bastante buena relación también con, uh-huh. Con Argentina, y una relación además que yo creo que hay que incentivar mucho más. Lo que pasa es que es una relación compleja. Pero, claro. pero es una relación que hay que profundizar lo más posible. Claro, lo que pasa es que nuestra relación compleja, a ver, yo recuerdo que probablemente el hito que más recordamos, además de Campos de Hielo Sur, fue el problema con el acuerdo para la exportación de gas, que cuando Argentina dejó de convenirle al régimen de los Kirchner, digámoslo así, limitaron la cantidad de gas al de las empresas y nos sacaron el del gas domiciliario, que era el que nos interesaba. Así es. Un argumento bastante tramposo, porque yo recuerdo a Kirchner, a Cristina Fernández de Kirchner, diciendo: no voy a permitir que los argentinos no tengan gas para cocinar, porque se lleva a otros países, cuando en realidad lo que pasaba en Argentina es que una noche de cero grados había calefactores en todos los bares fuera, en la calle, para que los clientes pudieran ir, digamos. Hábleme de derroche de energía. Pero ahora, el actual gobierno de Javier Milei tiene un discurso, yo diría, un poco más incendiario en algunos términos. Eso incluye agresiones verbales a mandatarios de otros países, como Pedro Sánchez, pero también al candidato a presidente, don Gabriel Boric, en su momento. Y la instalación de esta base en Ushuaia con Estados Unidos, que, según él mismo dijo, refuerza las reclamaciones territoriales de Argentina sobre la Antártica. Y claro, Estados Unidos es un país que, más que amigos, tiene intereses. Sí, a mí no, yo no estoy tan seguro. A ver, yo sé que eso fue lo que hizo el presidente Milei, uh-huh. pero yo tengo una lectura distinta respecto a esa situación. Yo me parece que ahí lo que pasa es básicamente que tras la llegada del presidente Milei al gobierno, Estados Unidos vio que era posible retomar algún mayor grado de influencia en Argentina. Uh-huh. Influencia que de alguna manera había tenido capturada China, claro. durante todo el periodo de los Kirchner y la presidenta Fernández y el presidente Fernández. Y entonces, de alguna manera, a mí me parece que lo que hay ahí, los viajes que ha hecho la comandante del Comando Sur de Estados Unidos, uh-huh. a Antártica, ha venido 3 o 4 veces en los últimos 6 meses, uh-huh. incluido yendo a Ushuaia, diremos, tiene mucho más que ver con los propios intereses estadounidenses respecto a China que con lo que pase propiamente en Argentina. Yo creo que, por supuesto, que cualquier declaración de ese tipo del presidente Milei en Chile tiene que llamarnos la atención. No digo que no, pero creo que hay que leerla con un poquito más de cuidado. Te acordarás tú que el mismo día que se supo que la general estaba en Ushuaia, el embajador de China en Santiago, claro. tomó el avión y apareció en Punta Arena. Sí. Sí, ahí. ¿Me entiendes? Porque ahí es una pelea en la cual Chile y Argentina somos parte del tablero, sin duda alguna. Pero yo creo que esa es una pelea que va a un nivel un poquito distinto al que nos sobrepasa. Uh-huh. Yo creo que Estados Unidos, en términos generales, está preocupado no solo de la Antártica, está preocupado del avance de China en muy distintos frentes, incluidos el frente antártico. Entonces, por supuesto que Estados Unidos me parece que está aprovechando esta oportunidad política doméstica de Argentina, en que puede ejercer una mayor influencia de alguna manera, para eso. Ahora, yo esto de la base binacional, que se iba a hacer, que después de hecho se salió desmentido eso, o por lo menos morigerado la noticia, yo no creo que eso vaya a ocurrir en realidad. Uh-huh. Pero es que eso se sobrepone a una noticia que había aparecido poquito antes, diremos, de que China iba a construir un puerto en Tierra del Fuego. Entonces, esto, insisto, esto me parece que hay que leerlo un poquito más en clave la disputa global, Estados Unidos-China, que un tema meramente Chile-Argentina, me parece a mí. Claro.
Claro, esa parte de la visión había quedado fuera de mi análisis. Ahora, don Luis, ¿qué pasa con este anuncio ruso de que habría petróleo en la Antártica? Cosa que por lo demás es bastante probable, si uno quiere, digamos. Sí, no, eso es muy sabido. Claro, pero que... No. Pero que podría, no puede ser explotada, la Antártica no puede ser explotada comercialmente hoy por hoy, los recursos naturales de la Antártica. Claro, a ver, yo creo que hay varias cosas. Uno, siempre se ha sabido que hay petróleo en la Antártica, y eso básicamente por el tema de la historia geológica. Uh-huh. La Antártica originalmente estuvo mucho más al norte, el continente completo, claro, de lo que ahora está. Esto por la teoría de placa, estamos hablando de miles de millones de años, diremos. Claro. Y en el fondo existió vida, plantas y animales, y etcétera. Y tú sabes que el petróleo y el gas básicamente son productos o subproductos, diremos, de biológicos, diremos, de ahí sale el petróleo y el gas. Entonces, dado que se sabe esta realidad, es muy previsible que haya grandes reservas de petróleo y gas en la Antártica. Eso se sabe desde hace muchísimo tiempo, desde los años 50 por lo menos, hay muchos artículos científicos sobre eso. Eso no hay duda. Otra cosa distinta es saber dónde están esos depósitos. Y por supuesto que eso ya es mucho más novedoso. En este sentido, hay dos puntos que me parece que es importante llamar la atención. El primero, que conforme el protocolo de protección del medio ambiente antártico, está prohibida la explotación de minerales e hidrocarburos en la Antártica. Pero esa prohibición tiene una pequeña colita. Y es que dice expresamente el artículo 7 del protocolo, se prohíbe toda actividad sobre recursos minerales en la Antártica, y en estos recursos minerales se entienden comprendidos los hidrocarburos, salvo la investigación científica. Y esto es muy complicado, porque no es tan fácil determinar cuál es el límite entre lo que hace un geólogo que trabaja en una universidad y está haciendo unas pruebas o está tomando muestras para publicar un paper, y el geólogo que trabaja en la compañía petrolera o en la compañía minera. Básicamente lo que ellos materialmente hacen en el laboratorio no, claro, es tan distinto, solo que uno escribe el paper y lo publica o va a la conferencia científica y el otro se lo manda al gerente de la empresa. Pero lo que hacen materialmente en el laboratorio no es tan distinto. Eso es lo primero. Entonces, sobre eso, perdón, y déjame pasar a la segunda, perfecto, para que no se me, perfecto, pierda. El punto, entonces, tiene que ver con esto anuncio de los rusos. Y es que esto no es nuevo, esto es del año 2020. El año 2020 se supo esto, y esta expedición que hicieron los rusos fue el 2020, no fue ahora. Y salió en prensa, de hecho yo me acuerdo haberlo leído en la prensa sudafricana, salió esto publicado el año 2020, que los rusos habrían descubierto eventuales reservas de petróleo, no se sabe bien dónde, pero en algún área del mar de Weddell. El punto es que para esas investigaciones, que los rusos dicen que son científicas y nunca han reconocido que no lo sean, ellos utilizaron un buque que es de una empresa estatal rusa que se dedica a la prospección petrolera en el Mar del Norte también. Entonces, estamos en ese límite difuso entre la actividad de los geólogos haciendo ciencia y la actividad de los geólogos haciendo delimitación, no sé, haciendo determinación de existencia de recursos. Esto, debido a que estábamos en la pandemia el 2020, nadie le dio mayor interés, diremos. Pero ahora, a partir del año pasado y durante este año, entiendo que todavía está eso funcionando, en el Parlamento británico se estableció una comisión, algo así como las comisiones investigadoras que tenemos sobre nuestro Congreso, esto pero en la Cámara de los Comunes británicas. Y allí fueron invitando a distinta gente para que hablara. Ellos lo que estaban revisando era la política antártica británica. Y ahí, entre las distintas declaraciones que se hizo, alguien, que de hecho es el profesor Klaus Dodds, dijo, mire, esto fue el año pasado, hay que tener mucho cuidado porque los británicos dicen que. Y este año, y ahí fue cuando la noticia salió, se invitó al equivalente al subsecretario de la Foreign Office, subsecretario de Relaciones Exteriores británico, y le pregunta una de las miembro de las Cámaras de los Comunes, una de las diputadas, diremos, le pregunta, pero a ver, dígame, ¿qué es esto que se nos anunció cuando vino el profesor Klaus Dodds el año pasado, que el petróleo, que esto?
Y eso es lo que toma la prensa y lo saca hace, qué sé yo, un mes atrás, 20 días atrás, diremos. Y ahí se arma todo este revuelo. Pero hay que verlo con alguna distancia, me parece a mí, ¿eh? Sí, claro, sí, claro. Don Luis Valentín Ferrada, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado. Sabemos que está en La Haya en una misión especial y que tiene que entrar a una reunión ahora. Así sí, que, de nuevo, sí. Muchísimas gracias. Solo quiero decir una cosa más antes que se me acabe el tiempo. Por favor. Esta prohibición de explotación de minerales, eventualmente, no es que vaya a pasar, pero eventualmente podría revisarse hacia el año 2048. Ya. Es eventual. Pero sin duda alguna tenemos que prepararnos para esa discusión. Hay que anticiparse. Muchísimas gracias, don Luis Valentín Ferrada. Rafa, un abrazo grande. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao, que estén muy bien. 7:54 y esto es Pearl Jam con The Fixer.